En la recta final de la administración del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en múltiples ocasiones se dejó en claro la falta de resultados en cuanto a la estrategia de seguridad. A lo largo de 6 años se han cometido masacres y asesinatos que marcaron el gobierno del morenista y acapararon las noticias estatales y nacionales por la brutalidad de los hechos. De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del sexenio se han cometido 5.691 homicidios dolosos. Durante 2023 se registraron 828 y en lo que va de 2024 se presentan 176 delitos de este tipo. Entre las ciudades en donde el homicidio es más frecuente destacan Poza Rica, Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos y Córdoba. No hay estrategia, no existe una estrategia. Lo que hay es una política reactiva. Solo se reacciona ya que se consumaron los hechos delictivos. Si hay cuerpos desmembrados, si hay balaceras, si hay matanzas. Cuitláhuac García ha afirmado que la inseguridad va a la baja y que los homicidios han disminuido. Y aunque en este último caso sí hay un decremento durante 2022 y 2023, el año pasado Veracruz se posicionó dentro de los estados más violentos. Y entonces cuando cambiamos al fiscal, viene la disminución, pero sobre todo cuando cambiamos la política de seguridad, que fue atender las causas. Especialistas consideran que la capacitación de los elementos de seguridad, el combate a la corrupción y la coordinación entre los niveles de gobierno es primordial para disminuir los índices de violencia. Por resolver los problemas de las policías municipales y estatales, tienes que reconstruirlas, capacitarlos, pagarles mejor, mejorar pruebas de confianza, adiestramiento. El nivel de solución de los casos de nuestro estado de investigación es del 2%, lo mismo que la media nacional. En el tercer mes de 2024, la incidencia de delitos del fuero común aumentó casi un 4.3%, alcanzando un total de 7.141 ilícitos cometidos en el estado. Para Mega Noticias, Lisbeth Inclán.